Superstitious by Jura. Bienvenidos a los bizcochos. Bueno, estos son los aportes que le damos al mundo. Sí, es un regalo de nosotros a ustedes y a todo el mundo. Bueno, pero tenemos que hacerlo porque tenemos aquí el Jura Superstition. Un whisky de la isla, Jura. De Jura. Justamente norte de Isla. Incluso que de Isla se puede ver Jura. Se puede ver. Dice aquí: lightly peated with hints of smoke and spice. Estamos hablando de una destilería que estaba cerrada muchos años y en los 60s la abrieron de vuelta. Más que todo para los blends. Entonces, para muchos años no estaba produciendo nada de whisky ahumado isleño, como lo conocemos. En 2002 salieron en esta edición Superstition. Y bueno, ese que lo vamos a probar ahora. Hoy el día está bajo de la compañía de las Filipinas. Se llama Emperador, ¿no? Emperador. Y bueno, ellos se compraron a White & McKay. Y bueno, ahora estamos en este mundo tan globalizado que estamos tomando whisky de Escocia, de una empresa de las Filipinas. Filipina. No sé si todavía, pero sabemos que aunque sea al 2016-17, Jura era el tercer single malt más vendido en Escocia. ¿En Escocia o en el Reino Unido? No me acuerdo. Reino Unido. Esa es una sorpresa para mí. Una total sorpresa. Después de Glenfiddich y Glenmorangie, creo. Me imagino. Totalmente inesperado. Sí. Es súper frutal. O sea, el mismo destilado en sí es bien amigable. Sí, como la nariz no es muy ahumado para nada. Algo, pero sí, no mucho. Me recuerda el mismo tipo de destilado que la gama que estuvimos tomando en el top 5. Bien frutal. Sí, un single malt. Amigable. Accesible. Ajá. Hasta para principiantes, bueno, por el nariz. Vamos a probarlo. Sí. A mí siempre me encanta en esta botella el diseño. El símbolo, sí, el se llama como el Ankh, que es un cruz egipcio. Dicen que esta cruz egipcia tiene los rumores de que trae la buena fortuna, siempre y cuando estés sirviendo el whisky de la manera correcta. Oh, creo que lo hicimos mal ya. Dice que tienes que agarrar la botella con la cruz en el centro de la palma. Ellos están inventando, bueno, tradiciones. Cuidado. Si mañana el día te empieza a ir mal, vamos a tener que volver a servirlo así y tomarnos un trago para que mejore el día. Ok, entremos. Sí, sí, es ahumadito. Definitivamente. Amigable. Se le siente hasta el agua, pero no aguado completamente, pero sí un poquito. Vainilla. Voy a segundo solo. Y me voy a servir más. Uf, buenísimo. Algo que me... Lo pensó dos veces. Yo recuerdo muy bien que las veces que yo lo probé, la nota que siempre se me vino a la mente fue como de un melocotón ya que está llegando a podrirse. O no a podrirse. Muy extra maduro. Pero hoy no lo estoy sintiendo tan así. En la nariz está ese vainilla, melocotón. A mí, más de vainilla. Es vainilloso. De notas cítricas, ácidas. En el finish hay algo cremoso. Que es sorprendente. Oh, mira. Como el humo entra al final, pero está mezclado con algo cremoso que a mí me gusta. Y bueno, yo quiero saber qué es lo que está pasando con Jura. Jura sacó como una nueva serie, hizo una reinvención, pero no he visto tanto entusiasmo con todas esas nuevas expresiones. ¿Cuánto cuesta una botella así? No sé. Idea. Ese es el problema de aquí en los bizcochos. Sí. Nunca sabemos cuánto cuestan las botellas. Entonces, la gente pensaría que dice, ah, es que se la dan todas gratis. No, bueno, esta sí, esto fue un regalo del señor Rodrigo. Un regalo de
es tan amigable. Pero ahumada. Es un whisky bien rico. Sí. Bien delicioso. Yo diría que, por ejemplo, lo que pasa es que no creo que sea tan fácil de conseguir esa botella. Pero, aunque en Panamá es posible que en The Winery haya todavía algo de Jewel Superstition. Esa gente que le gusta mucho Johnny Walker y que ya está interesándose en cruzar a los single malts. Yo creo que este es gran puente. Sí. La verdad. Y inusual. Sí. Siempre recomendamos a Talisker. Ajá. Como un whisky amado para principiantes, pero quizás este es más aún. Ese como un paso antes. Sí. Esto de verdad funciona más en ese puente, porque tal vez quería estar ahí arriba, o sea, ya está. Pero mira, como en este momento, como mi boca está ahumada, tiene como este aftertaste, sí, bien ahumado, rico, pero controlado, no se, ¿sí?, pasa. No es un art bag, no tengo un cenicero en la boca en este momento. Mira que aquí en Panamá, el mejor deal que hay por ahí para salirse a tomar un whisky es en The Wallace. Tienen el Jura 16 años. Ok. Baratísimo. Vamos. Vamos a The Wallace. Sí. Vamos a un comer. Pub escocés. Vamos a comer fish and chips. Legítimo. Toma Jura. Y te vas a ir, mira. Vamos. Vamos. No vamos a The Wallace. Voy a llamar a mi esposa. No vamos a The Wallace. No olviden suscribirse a este canal y unirse a nuestro grupo privado en Facebook llamado Whiscocheros. Nos vemos pronto. Cuidado con las supersticiones. Entiendo. Mira, que el cruz está bien místico.